asume como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio el coronel José Antonio González Fariñas, en medio de una ceremonia con altos mandos militares. El nuevo comandante trabajará por la seguridad del área metropolitana. Compromiso y, como lo dije en las palabras, con mucho entusiasmo y vocación de policía para trabajar por la seguridad del área metropolitana de Villavicencio. Ahora vamos haciéndolo en Palme, estoy conociendo y vamos a trabajar por los cuatro municipios hasta el último aliento y con todas las herramientas que tiene la policía al máximo por la seguridad del área metropolitana. Entre sus expectativas está superar la gestión del anterior comandante. Para ello, González solicitó el apoyo de toda la comunidad. Las que siempre tenemos, sacar la unidad adelante, hacer la mejor unidad de policía y contrarrestar todos los delitos que ocurren en esta ciudad. Para eso estamos preparados, para trabajar mancomunadamente con las autoridades y con la comunidad para minimizar todos estos hechos. Una de las prioridades del alto mando oficial será atacar de frente a los microexpendios de droga y las denominadas ollas de la ciudad de Villavicencio. Es un reto importante, hay que acabar con todas las ollas. Las ollas de vicio es donde hay un conglomerado de delitos que si atacamos las ollas de vicio estamos recuperando parte de la ciudad y recuperamos que en algunos sectores no se presenten delitos. El coronel González fue comandante operativo de la policía en el departamento del Caquetá y en la metropolitana de Barranquilla y se desempeñaba como comandante de la policía del departamento del Guaviare antes de asumir este nuevo reto.